Campana crece. Padilla transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Este año es la novena cena que se va a hacer el 6 de agosto. Estamos ya vendiendo las entradas en forma virtual. La idea es, como siempre, recaudar fondos para el hogar. El año pasado fue en forma virtual, fue la no cena de alguna forma, y este año volvemos por la segunda edición de la virtualidad en cuanto a cena. La idea es justamente, bueno, como hicimos el año pasado con un canal de... Se hace por Zoom, se transmite por YouTube, será tipo 9 de la noche, como para, bueno, con presentaciones de quizás personas que ya hayan egresado desde el hogar, adultos este año. El año pasado fue un matrimonio que había adoptado a Silvio y este año, bueno, vamos a contar con adultos que hayan egresado. Y, bueno, trataremos de mostrar algo más que todavía no les puedo contar. 40 años en la pandemia, 40 años en la virtualidad y 40 años con dificultades económicas, ¿no? Entonces da para que los 40 años nos planteemos un poquito cómo seguir adelante, cómo recaudar más fondos para que la obra del hogar siga haciendo el bien que está haciendo a los niños. ¿Y aquellos que quieran adquirir las entradas, cómo pueden hacerlo? Entrando a la página, Hogar Lourdes Campana, que es el Facebook, a donamos.org/hogar/cena virtual 2021, ahí tienen todos los datos, los ingresan y con tarjeta de débito o crédito lo pueden adquirir. Todo lo que se recaude va a fondos del hogar, va solamente para el hogar. El hogar hace una obra muy importante en la comunidad. Es responsabilidad de todos que lo sostengamos desde el lugar que ocupemos, viniendo a ayudar con las tareas, viniendo a ayudarnos a alfabetizar, vendiendo entradas, trayendo, no sé, donaciones, lo que fuere, pero esto tiene que seguir adelante porque el hogar alberga 23 niños que han tenido sus derechos vulnerados, 23 niños que no tuvieron la oportunidad de tener un adulto responsable que los quisiera, que los cuidara, que les diera la posibilidad de ser. Acá el hogar, este hogar, cualquier hogar de niños les ayuda a aprender, los contiene, les ayuda, les enseña que los abrazos, las caricias, los besos son sanos. Estamos en el proceso de que los niños conozcan una vida sana. Conocen una vida sana y después van en adopción, donde van a tener su maravillosa vida en familia. Pero hace una obra muy importante el hogar. Comienza la resocialización de los niños y en eso es lo que no tenemos que perder. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. Infranet. Hay una nueva internet en la ciudad. Infranet. Comunicate al 3489-342-498 o visitanos en Sarmiento 315. Infranet. Vas a volar en la red.